Más de medio centenar de alumnos del Colegio San Julián de Marmolejo han participado en un desayuno saludable, actividad que está enmarcada dentro del programa Te gusta Jaén en tu colegio. Diputación y Junta de Andalucía impulsan esta iniciativa destinada a promocionar entre los escolares de la provincia los productos agroalimentarios jiennenses como parte de una alimentación saludable. El diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Pedro Bruno, junto al alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, y el concejal de Agricultura, Rafael Cibantos, han compartido en la jornada de este miércoles 14 de junio con el alumnado marmolejeño este desayuno, que ha estado acompañado de una charla introductoria. El alcalde ha destacado la importancia de desayunar cada día de una forma saludable, y si es con productos de nuestra tierra, aún mejor, ya que de esa forma se previenen enfermedades y al mismo tiempo los alumnos llegan con la suficiente energía para afrontar la actividad escolar de cada día. Se puede comer de manera saludable, de hecho se debe de comer de manera saludable, y hay muchísima variedad de alimentos saludables que a lo largo de la semana, como veis, están repartidos, y sobre todo que esos productos son de aquí, de nuestra tierra, son de Jaén, de nuestra provincia. Sabéis que Jaén tiene 97 pueblos, y bueno, pues que cada pueblo pues tiene sus cosas, tiene sus monumentos, su industria, sus cosas, y luego pues tiene alguna cuestión en tema de alimentación. Bruno ha señalado que el programa contempla actividades tanto para alumnos como para familias y profesorados, a los desayunos en los que se incluyen productos de gusta Jaén calidad, como yogur, miel, pan con aceite, fruta, zumo ecológico, queso fresco o mermelada, se suman otras propuestas como talleres de cocina casera, concursos de recetas o charlas sobre alimentación y salud. Es un programa que estamos haciendo de Diputación en el que cada mes vamos a un colegio, y este mes, que es el último ya, pues estáis casi en las vacaciones, ¿verdad? Pues estamos aquí en Marmolejo. Y lo que queremos, ayer estuviste en una charla, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre la alimentación saludable. ¿Por qué? Porque los bollicaos y los foquitos están ricos, tienen una pegatina, pero ahora cuando probéis San Magdalena, que son enormes, mucho más grandes que los foquitos, y el chocolate es mucho más rico, y voy a hablar un poquito, porque si no se va a derretir, os voy a poner perdido, esos productos son mucho más sanos, están hechos de forma artesanal y favorecen el que tengáis más memoria, porque son productos saludables, el que cuidéis mejor vuestra dieta, también el que ahorráis, porque al final son más baratos que los productos que vienen de repostería envasados. El pasado miércoles, la Asociación de Mujeres Útica disfrutó de una ruta de senderismo en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Marmolejo. En el trayecto se explicó la distribución así como la gran diversidad de vegetación que crece en los alrededores del balneario de Marmolejo. Para ello se contó con la ingeniera de montes, Tania Gómez, quien respondió además a todas las dudas que surgieron durante el recorrido. La ruta duró aproximadamente 2 horas y finalizó con la degustación de un desayuno saludable, compuesto principalmente de fruta, lácteos y dulces típicos. Esta semana también los más pequeños han podido disfrutar de Animan Plaza, en la Plaza de Belén, un proyecto del Ayuntamiento de Marmolejo a través de la Concejalía de Juventud y Cultura, en la que se apuesta firme por la dinamización infantil y juvenil y que está recorriendo las diferentes plazas del municipio al objeto de realizar una oferta de recreo educativa para la población en general durante el mes de junio. Ya se han desarrollado 2 iniciativas, la primera en la Plaza Virgen de la Cabeza y la segunda en la Plaza de Belén, que se celebraba en la jornada del jueves 15 de junio. No serán las únicas, ya que la Concejalía de Juventud y Cultura se ha unido para sumar y ampliar la oferta recreo-cultural para los barrios de alrededor de sus plazas. En este proyecto se destaca la labor voluntaria y de compromiso de los jóvenes que de manera altruista están colaborando en el desarrollo de estas iniciativas y que para el área de juventud es parte del proceso, la implicación y la participación real de jóvenes que invierten su tiempo en hacer que el ocio de los demás sea de calidad. En la jornada de este viernes, el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, ha visitado las instalaciones deportivas junto al concejal de deportes, Francisco Javier Expósito, para conocer las mejoras que se han venido desarrollando en los últimos meses en la localidad marmolejeña. La piscina municipal, que abrirá sus puertas el próximo viernes, día 23 de junio, ha sido una de las instalaciones en las que más se ha volcado el equipo de gobierno de cara a la temporada veraniega,
en numerosas mejoras que harán que los usuarios disfruten de ella durante todo el verano. En definitiva, todo lo que comprende la política deportiva del municipio es algo que está encima de la mesa constantemente en el trabajo diario del equipo de gobierno y del concejal de deporte. Se intentan hacer mejoras continuas en la infraestructura. Afortunadamente tenemos muchísimas infraestructuras deportivas que hay que mantener y que dan un servicio, yo creo que de calidad, a los ciudadanos y ciudadanas de Marmolejo. La piscina este año, como novedad o como algo que destacar, hay que poner en valor el arreglo que se ha hecho de la piscina pequeña, de la piscina de chapoteo, que era de gresite, y eso el año pasado ya causó algunos problemas, y este año se ha decidido pues quitarlo todo el gresite y poner poliéster por seguridad y por un mejor mantenimiento de esa piscina. Luego el césped, como podéis ver, es un césped de calidad que está mantenido, un césped que está durante todo el año haciéndosele cosas para que cuando lleguen a esta fecha pues esté en perfectas condiciones. Esta piscina al aire libre, que yo creo que es la envidia de muchos pueblos de Jaén, de la que nos tenemos que sentir orgullosos los marmolejeños y marmolejeñas, está dentro de un complejo deportivo, dentro del Paseo de la Libertad, que se complementa también con esa pista de petanca que el año pasado comenzamos a hacer y este año ya hemos finalizado, pues con un vallado perimetral, con la siembra de árboles y de césped, con la colocación de bancos, que viene también a reforzar y a completar la oferta deportiva de la pista de el baloncesto, que el año pasado se reformó integralmente, que también es una instalación que tiene muchísimos usuarios, y cómo no con el campo de fútbol. El campo de fútbol, que también hace unos meses le hicimos un pequeño mantenimiento al estado del césped por conservarlo, para mejorar la práctica deportiva y también para alargarle la vida a esa infraestructura, una infraestructura costosa y una infraestructura que también es muy usada. Aparte de, por supuesto, la pintura constante que se está haciendo tanto de la piscina como del campo de fútbol, como de la propia pista de baloncesto, en fin, un mantenimiento continuo y constante, que está dentro de un entorno inmejorable como es el Paseo de la Libertad, que a pesar de que el año pasado hicimos una gran obra, una gran reforma, donde gastamos algo más de 200.000 euros en esa reforma integral de todo el Paseo de la Libertad, este año seguimos haciendo cosas y serán varios años los que necesite el paseo para llegar a culminar el proyecto que tenemos planteado desde el equipo de gobierno. Se han sustituido los setos, se ha sembrado césped, dando una sensación de amplitud y de frescor a todos aquellos que vengan a pasear por el Paseo de la Libertad. Instalaciones deportivas en torno al Paseo de la Libertad que están siendo mantenidas por el Ayuntamiento, pero también para lo que es necesario, pues la colaboración y la complicidad de los vecinos y vecinas de este pueblo, de los usuarios de las instalaciones deportivas y bueno, de cualquier usuario que tenga bien el pasear por el Paseo de la Libertad o acercarse a las pistas. Me refiero, pues bueno, al mantenimiento del mobiliario, al vandalismo que en algunas ocasiones desgraciadamente hay, al tema de las cacas de los perros, etcétera, etcétera. Pedir un poco la concienciación de los vecinos que echen una mano en ese aspecto, porque entre todos es mucho más fácil, mucho más rentable y mucho mejor el hecho de mantener las instalaciones deportivas. Con respecto a todo esto hay que destacar dos cuestiones importantes, que son dos elementos que tenemos constantemente en la mesa de trabajo y que estamos intentando darle solución: la piscina cubierta y la pista de atletismo. Nosotros en nuestro programa electoral hicimos una promesa de un mantenimiento y de una mejora de las instalaciones deportivas que estamos cumpliendo. A partir de ahí también prometimos que íbamos a construir una pista de tenis antes de que termine la legislatura, seguro que cumpliremos con esa promesa. Lo que no teníamos prometido era el tema de la pista de atletismo, que está en muy malas condiciones, porque en los últimos 4 años no se ha hecho un mantenimiento razonable de esa instalación, y efectivamente hoy por hoy lo que hace 3-4 años... podría costar 10 o 12 mil euros de mantenimiento, hoy en día estamos hablando de más de 100.000 euros para hacer un cambio prácticamente integral de toda la pista. Vamos a reunirnos el concejal de deporte y yo con el club de atletismo Ave Fénix, un club muy numeroso, muy activo, que aunque lo usa todo el mundo, ellos son principalmente los usuarios de esa pista, para ver qué solución o qué arreglo intermedio podemos acometer en esa pista para que se pueda seguir usando con cierta calidad y con cierta seguridad. A partir de ahí también estamos trabajando en el tema de la piscina cubierta. La piscina cubierta nosotros prometimos que trabajaríamos para intentar ponerla en marcha y en eso estamos. Si os dais cuenta de la instalación del complejo acuático deportivo, de la piscina al aire libre y la piscina cubierta, prácticamente el 80% de las instalaciones se están usando. Se está usando, como no podía ser de otra manera, la piscina al aire libre con todo el césped, con todo el mobiliario que hay alrededor. Se están usando las oficinas.
se están usando los servicios, se está usando prácticamente, como digo, el 80% de la instalación. Lo que no se puede usar o no se ha usado de momento es el vaso de la piscina cubierta. Cuando se construyó la piscina cubierta, todo tiene una explicación, era perfectamente viable el sistema ilegal, el sistema de depuración que había planteado. Unas depuradoras que servían en verano para la piscina al aire libre y que en invierno servirían para la piscina cubierta. Era perfectamente legal, estaba perfectamente homologado, así se proyectó, así se ejecutó y así se legalizó todo el complejo acuático deportivo. A partir de ahí, como sabéis, en el 2011 abandonamos el equipo de gobierno, aunque ganamos las elecciones, pero perdimos la mayoría absoluta y la inactividad, todas las cosas hay que decirlas y hay que ponerlas encima de la mesa, sin acritud y sin ánimo de responsabilizar a nadie de lo que hoy nos podemos encontrar, pero sí es verdad que parte de ese trabajo se ve obstaculizado por lo que no se hizo en su día. Esa piscina, como en 4 años no se ha puesto en marcha, como en 4 años no se ha llegado a conseguir la autorización administrativa para ponerla en marcha, porque simple y llanamente no se ha solicitado, hoy nos encontramos el inconveniente de que ha cambiado la normativa y que tenemos que adaptar una serie de cuestiones, sobre todo a nivel de depuración, para poder ponerla en marcha. Estamos al habla con Jaén y con Sevilla para que los técnicos vengan y hagan un asesoramiento de cuál es la solución más barata dentro de lo que cabe y más rápida para intentar poner en marcha la piscina cubierta. Por su parte, el concejal ha manifestado que junto a todas las mejoras que se han llevado a cabo en las diferentes instalaciones deportivas, el verano va a estar repleto de actividades deportivas para que el ciudadano pueda participar en las que prefiera o más les atraiga. Entrándose o siguiendo la piscina, pues tenemos que el día 30 tenemos la fiesta acuática. Al igual que el año pasado, con un gran éxito que hubo, pues este año los mismos usuarios y vecinos de Marmolejo nos han pedido el repetirla, pues el día 30 se repetirá, día 30 fijo y luego algún día más que lo haremos en verano, que todavía no hay día fijo, pero en principio el día 30, viernes creo que es, sí, viernes día 30, tendremos la fiesta de con sus colchonetas y demás, que para que los niños y no tan niños mayores pasen un buen día. Eso lo metemos con la semana, que en esta semana tenemos, en este año tenemos la gala del deporte, la cual la vamos a hacer, al igual que otros años atrás ha hecho, dentro de una semana, de 8 o 10 días, que empezará el viernes con el recorrido de casa que tenemos en el baldío, en el campo de tiro, y tenemos también el 24 la carrera de la luna llena, ya famosa no solo en Marmolejo, sino en parte de la provincia, porque si ya digo que el año pasado tuvimos más de 700 participantes, este año va por los mismos derroteros. Tenemos diferentes actividades, diferentes charlas para mayores en el teatro y para deportistas y clubes. En fin, para los más pequeños tenemos el día de la Play, que harán un campeonato en la Casa de la Juventud. En fin, una semana bastante llena de actividades deportivas, en las cuales lógicamente se hace para todo ciudadano de Marmolejo y en la que esperemos que todos participen. Terminando un poco el fin de semana, en viernes con la gala del deporte, en las cuales ya decimos que habrá alguna sorpresa que otra, para premiar a los deportistas locales sobre todo y algunos extra fuera, que es lo que digo yo de que habrá de sorpresa. Y cerramos la semana con el maratón interprovincial, el que se llamaba antes Paquito, el maratón interprovincial de Marmolejo, el cual que viene en equipo de provincia e incluso de fuera, como otros años han venido de Málaga, de Granada. En fin, esperemos que este año se apunte en equipo y haya un buen maratón. También el alcalde ha aprovechado la jornada de este viernes para conocer el estado de las obras que se están llevando a cabo en el balneario de nuestra localidad. En esta ocasión ha estado acompañado por el concejal de Obras y Servicios, Rafa Valdivia. Las obras del balneario se encuentran bastante avanzadas. Se ha concluido la bunkerización de los manantiales de agua y se está llevando a cabo la reforma de los jardines que están en torno a la casa del médico, junto con el vallado perimetral de la zona del balneario. Prometimos que a lo largo de esta legislatura se volvería a pasear por este balneario y se podría volver a tomar la agua, y poco a poco estamos viendo cómo esa promesa se está convirtiendo en una realidad. Estamos visitando la obra, el concejal y yo, y estamos viendo el buen ritmo, la buena marcha de todo aquello que habíamos proyectado con la intención de recuperar gran parte de lo que es un emblema para todos los marmolejeños y marmolejeñas, como es el balneario. Hemos podido comprobar cómo la bunkerización del elemento fundamental del balneario, que es el sitio donde están los tres manantiales, las tres fuentes, está prácticamente terminada.
Ya previamente, como sabéis, limpiamos los manantiales y volvimos a rescatar esos veneros de agua. En un futuro inmediato se va a proceder a limpiar por dentro, a desentarlo, a preparar los manantiales para colocar las bombas y poder volver a sacar agua, ya que está la luz a punto de llegar aquí al balneario y se ha hecho toda la obra y ahora se está tramitando la documentación para darle de alta a la luz. Y aquí en la zona de la casa del médico, pues se está levantando todo el aserado, todo el pavimento existente que había, se están recolocando todo el tema de riegos, canalizaciones de luz, desagües, etcétera, etcétera, para luego proceder a hormigonar y a poner una solería de barro muy bonita, muy acorde con el entorno, para recuperar un poco la esencia de esta zona. Todo eso está dentro del muro perimetral, que yo creo que ha sido una obra de arte lo que han hecho ahí, los trabajadores que han pasado por ese muro, donde se intenta acotar un poco la zona en la que estamos actuando ahora, independientemente de que en el resto, en el bosque sobre todo, también se esté trabajando en la instalación del riego, en la recuperación de algunos pozos de sondeo para usarlos para regar y en el adesentamiento, como bien sabéis que se está haciendo por parte del módulo de agraria y de forestales del IES Virgen de la Cabeza. Todo eso está dentro del plan que tenemos para que a lo largo de esta legislatura el balneario quede en un estado óptimo de recuperación de cara al uso y disfrute de los vecinos y vecinas, pero sobre todo también para que sea un elemento que ponga en valor este entorno y el hecho de que en un futuro pueda haber algún tipo de inversión de cara a un hotel, un centro termal, que haga que sea rentable el hecho de que se puedan invertir, se pueda haber inversiones potentes para generar empleo y generar riqueza. Este fin de semana se celebra en Marmolejo la festividad del Corpus Christi 2017. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de la Comisión de Festejos y junto a la sección de la Adoración Nocturna, han estado trabajando varios meses en la elaboración de diseños de las alfombras, materiales, recorrido y para que todo esté listo y poder disfrutar de este día tan grande del domingo 18 de junio. Desde las 9 de la mañana del sábado se comenzarán a pintar las calles, por lo que hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que participen como todos los años. Esta semana también nos han dado a conocer las novedades que vamos a ver en la celebración del Corpus 2017. Que el Ayuntamiento siempre nos había ayudado, porque siempre había estado con nosotros, pero en ese punto de dificultad que tuvimos hace un tiempo, el Ayuntamiento dio un paso muy importante para que eso diera el punto de calidad que necesitaba, ¿no? Y ahí pues le estamos muy agradecidos porque ya hemos podido, pues bueno, adquirir tintes mejores que los inicios. La viruta que hay que pagarla, pues que era un gasto que era muy difícil. También pedir a los vecinos todo el esfuerzo era complicado, ¿no?, en una situación como la que hemos vivido. Sí, hay una pequeña novedad, ¿no? El itinerario, pues ya lo sabe casi, pero vamos, lo voy a repetir, ¿no? Salimos de la iglesia, Palacio Valdés, cogemos por el callejón de Pinocho para la calle Pérgolas, Virgen de la Cabeza, a la Plaza Virgen de la Cabeza, para llegar a la calle de San Cristóbal y la calle de San Cristóbal para Severo Ochoa. Y de Severo Ochoa, que ya bordea todo lo que es el colegio, salimos a la Avenida del Barco para coger luego otra vez la calle de Avenida del Barco un trozo, para luego coger lo que es la Fuente de la Pepa y Palacio Valdés otra vez hacia la iglesia. Las dos novedades que vamos a pisar por primera vez un trozo de itinerario dos veces. Uh-huh. Y la segunda novedad más importante, y don Miguel Ángel luego podrá explicar, es que el paso se parará en la residencia de ancianos y ahí habrá un acto un poco especial. Cogerá la custodia del paso, la bajará y hará la bendición hacia todos los ancianos, un reconocimiento a la gente mayor de Marmolejo. Uh-huh.